Aventureros al extremo, aquí andamos. Ahora no andamos en búsqueda del manco, nada de eso. Ahora andamos en busca de los cuerpos que se quedaron en el desierto. Ya tiene más de 2 meses, así que ya pues son puro esqueleto, ¿no? Puro esqueleto. Nos dieron aquí las coordenadas del área donde está. Vamos a recorrer ahorita parte de todas estas montañitas que se miran allá atrás. Bastante calor, pero no importa, lo importante es apoyar. Llegamos aquí a este punto donde hay agua y de aquí vamos a empezar a recorrer. Y estamos cerca del área de Santa Rosa, Santa Rosa. Y de aquí nos vamos a tirar más tarde. Vamos a otra llamada que tuvimos para el lado de Eloy. Así que vamos a pegar una revisada allá también. Acompañándome y apoyándome las aventuras de Oscar. Es todo, compas. Aquí andamos. El compa Oscar. Y explorando Arizona, Chito. Yo, ¿qué hubo? Así que aquí vamos a hacer este recorrido ahorita. Aquí donde andamos no entra casi nadie. Muy raro, muy raro. Muchísimos días desde la orilla de la línea para llegar aquí a estos lugares, con este calor que está haciendo, con estos animales que hay Haciendo aquí, diez. tantas serpientes, es muy complicado hasta para nosotros ahorita hacer la búsqueda porque el zacate está seco. El zacate está seco. Hemos divisado algunos zopilotes rondando aquí en el área, así que vamos a cubrir toda esta área ahorita. Vamos a ver cómo nos va, vamos a darle con todo. Así Eso es que todo. ahí muchas gracias al compa Oscar por apoyarnos y a Chito explorando Más tarde Arizona. nos va a sus casos. Ahí estamos y continuamos. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá encuentremos ¿Dónde está esa madre? estos cuerpos que se quedaron aquí para llevarles paz de perdida a los familiares. ¿Qué más podemos hacer en este caso? Bueno, A ver si aguantamos, ¿o qué? a ver si aguantamos, dice Oscar, porque sí, sí está muy feo calor, está muy feo. Dios, sí. Bueno, aquí empezamos el recorrido. Por fin llegamos a este lugar, después de horas de recorrido por diferentes ranchos, porque hay mucho cerco, hay lugares privados, hay reservas que tenemos que tener cuidado de no entrar. Y vamos a empezar a recorrer. Aquí se mira. Aquí adelante está el punto. Aquí se mira la vereda. Fíjense. Esta vereda que está aquí viene desde el lado, desde el Sásabe. Más de 60 millas a donde estamos, ¿eh? Un descendedor aquí, miren. Bueno, vamos a empezar a recorrer todo. Aquí parece que estuvo alguien, miren. Aquí parece que estuvo alguien sentado. O tirado aquí, mira, mira, ahí se mira, mira. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos más adelante. A ver si encontramos a estos cuerpos. Oscar se va a ir cubriendo toda esa parte de ahí. Voy a ir a subir parte de la montaña esa. Porque muchas veces con el calor que está haciendo, se meten ahí a los arroyos. Ya cuando no pueden caminar y lamentablemente pues ahí quedan. Miren. Algunas prendas de mujer, calzones, talco, este talco está lleno, mira. Pasta, entre muchas otras cosas que se encuentra uno aquí. Viene Oscar por allá, por aquel lado. Es un calor inmenso, un calor extremo. Que si no estás impuesto a andar en
en estos calores te deshidratas. Aquí me encontré un collar de oro. Un collar de oro, a lo mejor hay que buscarle, no estará el cuerpo por ahí. Es lo que estoy buscando. Donde la gente ya viene en las últimas, poniéndose el codo lastimado, ampollas. Y ahí está la vereda. Esta es vereda de pura gente. Aquí andamos cerca del punto ya. Mira nomás. ¿Hay alguien aquí que le podamos ayudar? Son puros galones, bolsas, comidas que les dejan ahí. Gente que viene caminando desde lejos a ponerles agua aquí, porque saben que desde aquí en adelante ya es donde se queda muchísima gente. Muchísima gente se ha quedado. Mucha gente hemos encontrado de aquí, de estas montañas en adelante. La razón, no hay nada de agua. Por eso es que vienen a ponerles aquí. Vamos a seguir quedando atrás, vamos atrás de todos los cerros esos, de todas las montañas esas, a ver qué vemos ahí. ¿Se fue? Aquí andaban grabando unos jabalines y me puse atrás de cámaras ahí para grabarlos, para que miren cómo se graban los jabalines. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira la vereda como está, mira. ¿Jabalines, eh? ¿Qué gente? Mira, aquí. Más o menos unas 6 millas llevamos. Entonces tenemos que pasarnos a Iloy ahorita. ¿Cuatro? ¿Cinco son? Cinco, sí, van a meter el otro para atrás. Cinco subpilotes andan. Ahí bajó. Ahí bajó uno. Bueno, aquí ya recorrimos todos, ahorita apenas llegando aquí a Jerónimo, ya se nubló. Venimos llegando, miren nomás cómo viene aquí Oscar. Puro ejercicio, Bien quemadote, era bien quemado. Bueno, ahora nos vamos a tirar allá, al otro lugar. Vamos a ver allá si tenemos suerte. No, siempre está retirado unas 25 millas. Unas 25, 30 millas más o menos. Una media hora. Más o menos. Así que nos vamos para el lado de Iloy. Vamos a ver si allá sí tenemos suerte. El desierto es muy grande. A veces no nos dan muy bien las coordenadas. Nada más nos dan señas de montañas, cerros y alguna milla que hay en alguna carretera. Y es muy difícil, es muy complicado. No crean que es fácil. Bueno, vámonos. Hacia las montañas que están allá, ya vamos llegando aquí. Más que llegamos a estos corrales aquí de pasadita, por si hay alguien por aquí que necesite ayuda. Ya Oscar ya le gritó y no me mira nadie. No, Oscar, te ayudo. Bueno, aquí vamos a seguir recorriendo. Lo bueno que hay agua aquí, bastante agua hay, miren.
Ok, sí, ahí te hablo. Ahí, espérame, mientras, si no, para seguir ahí, para irnos parejos, como íbamos. Es que voy acá, dice Chito que se encontró como unas 20 tumbas aquí en medio de todo este desierto. Y voy para allá a ver qué, a ver de qué es. Ahorita te hablo, Oscar, para que te vengas a ver de qué se trata. Sí, aquí no hay nada. Todo puro desierto, toda esta parte aquí así. Y quiero ir a ver de qué se trata eso. Bueno, ahí le voy a cortar. Oscar va por aquel lado, por toda la cañada que hay allá. Y vamos al corte parejo. Y no hemos encontrado nada, mucho zacate. Mucho, está llenito de zacate. Ahí viene Oscar ya. Nos encontramos este cementerio que no tiene letras, no tiene nada, miren. ¿Qué pasaría aquí? ¿Quién sabe? Por allá viene Oscar gritando. Hombre, mira dónde anda allá arriba. Anda en lo mero alto, en aquella loma. Vente para acá, Oscar, verás. Un panteón aquí muy misterioso, muy, muy extraño. No tiene letras, tiene muchísimos años, no sé qué será. Miren. Miren nomás. Ya todo. Todo en el olvido, pero ninguna tiene nada de letras. Nada. Aquí nos las encontramos caminando ahorita buscándolo. Qué raro, ¿eh? Miren. Muy extraño. Más y más y más, pero no hay nada que dé información respecto a esto. Nada, no hay letras, no hay nada. Ya algunas tumbas ya no tienen ni cruz. Quién sabe qué sería aquí. Un cementerio, yo creo, del oeste. Aquí andamos en búsqueda y rescate. Lo que uno se encuentra a veces andando aquí en estos lugares, ya ven, cuando no andamos allá. Encontrándonos con el área del Manco, andamos aquí, de repente viene y cae uno en estos lugares, estas tierras que fueron de México. ¿Qué pasaría aquí? ¿Quién sabe? No hay ninguna historia, ningún papel, ninguna cruz que tenga fecha, nada, nada, en medio aquí de la nada, aquí en estos desiertos, y nomás porque andamos en una búsqueda. Es que dimos aquí con este lugar, si no, ¿qué pasaría aquí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a cuántos acabarían aquí? ¿Cuál sería la razón de que estén todas estas cruces aquí? Sorprendente, ¿eh? Sorprendente. ¿De dónde venías, Chito? ¿De dónde venías tú? ¿Venías caminando acá y viniste y diste derecho aquí? Sí, miré la primera, una que está ya más chiquita, y luego ya miré todas estas. Wow. Muchísimas. Muchas cruces. Muchas, muchas. Hay muchísimas que... Miren. Muchísimas que ya no tienen cruces. Muchas que quedaron abajo, ya abajo de los árboles. ¿Quién sabe? Bueno. Vamos a esperar que venga Oscar ahorita. Ya se soltó un viento, está haciendo un viento en cuanto entramos aquí. Se soltó el... Viene tronando el cielo. Ya nos pegó una llovidita, pero leve. Pero esta sí se mira que es una tormenta bastante grande. ¡Necesita ayuda uno! Pasó corriendo uno. ¡Necesitan ayuda! ¡Traemos agua! ¿Queda comida todavía ahí que no? Sí, ahí queda. ¡Traemos comida! ¡Queremos ayudarle! ¡Vamos de paso! ¿Tres, no? Yo miro uno. ¿Tres también? ¿Tres, no? ¿Miraste uno tú? Uno nomás. Son... Pasaron tres corriendo, pero no se detienen. Piensa que le vamos a hacer daño. ¡Traemos agua! ¡Si necesitan agua, comida! ¡O ayuda! ¡Todos están bien! Uy, allá va corriendo ya.
Se iban en chinga. ¡Le vamos a dejar agua aquí! ¡Le vamos a dejar agua en la orilla del camino! ¡Ya nos vamos! ¿Dejamos agua? Sí. Bájale los capos, por favor. ¿Todavía queda agua? Sí, quedaron agua ahí. Le vamos a dejar unas agüitas. Mira. ¿Eh? ¿Dos? No, déjale toda la esta que está aquí. Hijo. Sí, ahí te va a pagar. Aquí le dejamos agua, ya nos vamos. Si alguien necesita ayuda, griten. Pobrecita la gente, pero tiene miedo. No, no, no. ¡No vamos a hacer nada! No se detienen. Pobre gente, ¿no? Sí. Y más triste cuando lleva niño. Dejamos agua ahí. Vámonos, a ver si... A ver si regresan por el agua. ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Aquí le dejamos agua! Bien fuerte, así que ni modo, no tuvimos suerte, pero ojalá para la próxima. Mira, mira, mira cómo mira, anda aquí. Mira. Todo remojado aquí, compa Oscar. ¿Cómo anda, Chito? Vámonos, vámonos, porque está aquí, está bien atacoso, ya va. Jerónimo ya va patinando, así que vamos a tratar de salir porque también está el río. Y tenemos que cruzar el río ahorita.